Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy en, no sé dónde, pero estamos en el medio de Texas, estamos como en el campo. Ahorita acabo de venir a Bucky's, se acuerdan que aquella vez fui. Pero bueno, este video va a ser que me voy a ir a un retiro de la iglesia. Entonces, quise grabar un poquito para que lo vean. Va a ser de 3 días, va a ser ahora Friday, mañana sábado, y nos vamos a regresar el domingo. Así que va a ser un vlog de 3 días. Entonces no sé qué tan largo va a estar, porque no sé cuánto voy a grabar. Pero quisiera grabar un poquito de lo que vamos a hacer. Así que los voy a llevar conmigo. Declaras las grandezas de Dios. So here I am to worship you. Y dices, aquí estoy para adorarte. And you surrender. Y me rindo. Whatever it is that you lay at the feet of Jesus. Cualquier cosa que sea, rindan a los pies de Jesús. He consumes. Y él consume. And that, but when he consumes it, cuando él lo consume, it releases an aroma so beautiful and fragrant. Él suelta un aroma tan hermoso. So I just feel the Lord asking us to do something. Siento que Dios nos está pidiendo hacer algo esta noche. I don't know how we're gonna do it, but we're gonna do it. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. But right there where you are, if we could just go down on our knees. Ahí donde estás, si te puedes arrodillar. If we're just gonna lay. O si quieres salir de tu asiento. Right now, in the name of Jesus. Oramos en el nombre de that Jesús. It falls away. Que se cae. Every single heavy burden right now. Cualquier carga pesada se cae en el nombre de Jesús. Every single suffocating spirit in the name of Jesus. Cualquier espíritu que no venga de Dios. It leaves right now in the name of Jesus. Se va en el nombre de Jesús. It leaves right now in the name of Jesus. Se va en el nombre de Jesús. El propósito es correr a Dios. El propósito no es lo que dice la sociedad, tener el apartamento en la cima, tener todo el dinero, tener a la esposa ideal, el esposo ideal, la familia perfecta para las redes sociales. Porque lo puedes tener todo y sentirte miserable por dentro. La Biblia nos enseña, el propósito de cada ser humano es conocer a Dios. Y si estar al borde de comer comida de cerdos te lleva a conocer a Dios, eso es propósito. Estar al borde de comer comida de cerdos es mejor que estar en un techo nadando en el océano o en la cima del mundo, en lo más rico, en lo más hermoso. No importa lo que llegues, es mejor estar en el suelo, pero cerca de Dios, que arriba, pero lejos de Él. Mira qué bella la luna. Ayer como vieron, tuvimos servicio. Tengo los ojos hinchados. Y ahorita vamos a comer, y después de comer vamos a tener otro servicio, y después del servicio vamos a tener tiempo libre. Creo que vamos a poder ir al lago, y después vamos a poder hacer actividades, porque todos tienen diferentes equipos. Entonces yo soy la pantera negra, y sí, así que tengo que alimentarme bien porque no dormí tan bien. Me tocó debajo del aire y amanecí con alergia, porque el aire me da alergia. Pero ay, vamos a ver qué pasa. Miren, este es el lago. Qué bonito está. Creo que vamos a nadar aquí, o también circula allá, y no sé si allá va. Vamos a ir. Pero qué preciosura. Santo, santo el Señor Dios poderoso. Ahorita vamos a camino a las canoas, y acaba de llover, entonces por eso se mira tan bonito. Mira, ahí creo que, no sé qué es eso, pero mira, ahorita vamos a las canoas.
Mira, ahí es esto. Aquí están brincando bastantes de peces. Así brinca uno. Pero mira qué calmadito. Qué bonito. Chicos, ya terminó el campamento. Yo estoy sumamente cansada. Ahorita vinimos a Bucky's otra vez y agarré un sándwich, un té y unas uvas. Pero hoy, ahorita me siento mareada del carro, porque como estaba viendo fuera de la ventana, tengo ganas de vomitar. Y más que el sol está haciendo peor, pero me estoy sintiendo horrible. Pero así es la vida. Pero ya me quiero ir a la casa. Estuvo bueno, la verdad que sí me gustó bastante ir estando en el campo y todo eso. Pero este fue mi fin de semana. Espero que les haya gustado este video. Sería todo. Hasta luego, chicos.